Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, gracias por estar aquí, por acompañarnos este día. Nada, simplemente vamos a presentar a Javier Manquillo. Nada, simplemente pues estamos encantados de que esté aquí con nos, que vamos a Acollelo como sempre, cos brazos abertos. Sabe que no vestuario pois é un grupo pois que é moi fácil de integrarse, xa estuvo con eles, xa está adestrando. O que queremos, non? Que ao final pois se integre no equipo e no grupo canto antes para que nos poida aportar todo o fútbol que trae. Desexámoslle o mellor, que nos axude, que aporte o grupo e así pois para iso que está aquí con nós, así que nada. Xa con isto paso con Marco e xa vos contaré un pouco máis os detalles de todo iso. Vale? Sí, gracias a todos. Me uno al agradecimiento de Sergio. Gracias por estar aquí. Me llena de felicidad estar aquí y poder presentarles a ustedes a Javier Manquillo, alguien que viene a redondear nuestra plantilla, viene a colaborar. Para nosotros es muy importante lo que nos puede aportar, lo que hablamos en ruedas anteriores acerca del atleticismo o fisicalidad que nos puede proveer a través de su velocidad, de su capacidad, de su experiencia probada y aparte la calidad humana que para nosotros es tan relevante para poder complementar lo que tiene en este momento el plantel y bueno, para la pelea de lo que viene. Entonces, me llena de felicidad recibirte, lo hemos platicado muchas veces y bueno, pues acá está Javier Manquillo para ustedes. Hola Javier, bienvenido. Bueno, quería preguntarte un poco dos cosas. Una, ¿cuándo te llega la oferta del Celta? ¿Cómo la valoras? ¿Cuándo te llega y cómo te decides? Y dos, un poco cómo te encuentras físicamente. Sabes que, bueno, sabemos que vienes de un par de temporadas de no jugar demasiado. ¿Cómo te encuentras tú físicamente? Gracias. Hola a todos. Bueno, la primera pregunta, pues Marco me llamó y Rafa se pusieron en contacto conmigo y bueno, me estuvieron explicando y no fue una decisión difícil porque cuando me llamaron lo tenía bastante claro y bueno, aquí estamos muy contentos y con ganas de empezar. Y físicamente, como tú dices, sí que es verdad que los últimos años no he tenido mucha continuidad, pero me encuentro muy bien y como te he dicho, con muchas ganas de empezar y ayudar al equipo lo máximo posible. Hola Javier, o fío do mesmo. ¿Estarías para xogar o domingo? Sí, claro, pero bueno, eso es una pregunta que se la tienes que decir al míster. Yo estoy entrenando con el grupo y eso va a depender de cómo me vea el míster, pero sí que estoy ya con ellos y entrenando al 100%. Desde que chegaches o equipo chegou dúas veces carrar a sociedade e a verdade é que a imaxe non foi demasiado boa, que conclusión sacaches e que sacaches algunha do que viches? Bueno, yo creo que no hay que corregir obviamente los fallos del pasado, pero bueno, hay que centrarse en el próximo partido que es el Girona e intentar hacerlo lo mejor posible y sacar los 3 puntos. Buenas, Javier. ¿Qué importancia ha tenido la presencia de Benítez en el Celta para que vengas? Bueno, sí que es verdad que era un entrenador que tuve en el Newcastle. Sé que es un grandísimo entrenador y bueno, como te he dicho, al final entre Marco y Rafa me convencieron y la decisión fue muy fácil. Sé que vengo a un club histórico justo encima en el año del centenario y con mucha ilusión de estar aquí. ¿Cómo ves la situación del equipo en la liga? 2 puntos por encima del descenso. Bueno, no, no, obviamente no es una situación fácil, pero bueno, para eso estamos, para corregir los errores del pasado e intentar mejorar esa situación y llegar a los objetivos del club. Hola Javier, decías que puedes estar disponible ya para el domingo, pero yo quería saber si físicamente ya estás preparado para jugar un partido entero, teniendo en cuenta todo lo que traes detrás de no haber jugado tanto tiempo en los últimos 2 años. Bueno, yo a día de hoy te diría que sí, que estoy preparado y que bueno, que eso, como te he dicho antes, va a depender de cómo me vea el míster en los entrenamientos y al final es su decisión, no la mía. Javier, si no me equivoco, en el Newcastle, cuando coincidiste con Rafa,
se vivieron situaciones parecidas a la que está ahora el equipo, ¿no? Si no me equivoco, sobre todo en la primera temporada, pero acabasteis saliendo. ¿Ves un poco paralelismo en eso o no? Bueno, al final cada sitio es un mundo diferente, sí que hemos estado momentos complicados allí, pero bueno, al final siempre lo más importante de todo, en los años sobre todo que estuvimos con Rafa, que al final ningún año estuvimos hasta la última jornada sufriendo y lo conseguimos sacar mucho antes. Rafa, digo habitualmente, dixo ahora también Marco, que o Celta necesita futbolistas físicos, atléticos, ¿consideraste un deles? Bueno, yo al final sinceramente me considero un jugador muy polivalente que puede ayudar en varias posiciones al equipo, que me pueda adaptar a varios sistemas, a varias formas de jugar, si tanto como si el entrenador me pide que ataque como defienda, pues me puedo adaptar a cualquier situación cómodamente. ¿Tienes ganas de volver a la Liga luego de bastantes años fuera? Sí, obviamente sí, al final soy español y lo que cada español desea es jugar en su país, en su liga, y la verdad que vengo con muchas ganas de venir aquí. Y bueno, no sé si la seguías, la Liga Española, me imagino que sí, desde allí, si ves muchas diferencias entre la Premier y la Liga. Sí, diferencias hay, tampoco hay que mentir. La Premier al final está un pasito por delante de la Liga, pero bueno, eso no importa. Yo quiero venir aquí a la Liga, que hacía mucho tiempo obviamente que estaba fuera y como te he dicho, con muchas ganas de volver. E de cara ao partido do Girona, tendo en conta o seu potencial, líder, 51 goles, como ves ese partido? Bueno, es un equipo que lo está haciendo muy bien, pero bueno, yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, en que jugamos en casa y con el apoyo de nuestra afición, pues siempre va a ser todo más fácil e intentar conseguir los 3 puntos. ¿Y cómo has visto a tus compañeros después del varapalo de la Copa? Bueno, al final siempre, como has dicho, es un varapalo, pero bueno, como te he dicho antes, hay que mirar a lo que nos viene, olvidarnos del pasado, sí que es verdad que hay que corregir los errores y bueno, yo creo que lo más importante es el partido del domingo y hacerlo muy bien delante de los nuestros. Una pregunta sobre el puesto. En principio, si no me equivoco, vienes para cubrir el lateral derecho, tú hablas de varias posiciones, pero bueno, en principio esa, digamos, sería la primera. ¿Dura competencia? Tienes ahí a Kevin, tienes ahí a Mingueza. ¿Crees que va a haber dura competencia? Sí, claro, aquí he venido para competir y para mejorar el equipo y en todos los puestos, da igual derecha e izquierda, va a ser una dura competencia. Benito, dixoche exactamente o que quere que aportes. Bueno, pues al final vengo a aportar experiencia, sobre todo, que es un equipo joven y bueno, y lo que te digo, que lo que te prometo que voy a trabajar al máximo para que conseguir los objetivos del Celta. Gracias. Gracias.